Vamos a gritar un fuerte aplauso. Nos acompaña el subteniente archivista Marco Ulises Rodríguez Chindo. Nos acompaña el profesor Anacleto Hernández y Hernández, cronista de Cuencamé. Recibimos también a la licenciada Claudia Isela Gallego Rangel, quien fungirá como moderadora. Damos palabra. Bien, como primer panelista tenemos al maestro Anacleto Hernández Hernández, oriundo de Cuencamé, egresado de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, y también tiene algunos estudios muy destacados en investigación histórica, paleografía, patrimonio cultural, historia del arte, historia regional de Durango, entre otros. Él ha participado en innumerables conferencias, mesas redondas, como lo es en mesas redondas de museos comunitarios, Camino Real en Tierra Adentro, la Revolución Mexicana en Cuencamé, la Quema de Cuencamé, la historia del señor Mapimí, entre otros. Les quiero comentar que como escritor tiene importantes obras publicadas, como es La historia del señor de Mapimí, Venganza y represalia contra el pueblo inerme, La quema de Cuencamé, Guía de la parroquia de San Antonio de Padua, de Real, y de Minas de San Antonio de Cuencamé, Cuencamé en armas, Origen y fundación de Cuencamé, y monografía de Cuencamé. Puedo comentarles su amplio currículum del maestro, sin embargo hice una breve semblanza para dejarle espacio y él empiece a comentarnos sobre su tema. Muchísimas gracias, maestro. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que para mí es un honor platicar sobre la revolución porque provengo de un pueblo altamente revolucionario, lo llevamos en la sangre, el villismo y hasta en el nombre. Entonces, pues me voy a circunscribir a platicar de los antecedentes, de las condiciones objetivas y subjetivas que dieron origen, o que más bien detonaron el movimiento armado en la región de Cuencamé. La región de Cuencamé, desde antes, durante y después de la revolución, fue considerada como una región altamente insurrecta. Su gente, por tradición de lucha, se ganó esa fama desde cuando la llegada de los españoles, los indígenas del valle, se opusieron a que los despojaran de la tierra y el agua. Sin embargo, durante la creación de las haciendas y mediante una ley porfirista llamada Ley de Terrenos Baldíos y de Masías, trataron de despojar a los indígenas, sobre todo a dos comunidades, Santiago y San Pedro de Huila, de sus tierras. Esto obviamente pues, despertó el descontento de los indígenas de la región que se opusieron a la aplicación, abiertamente se opusieron a la aplicación de esta ley porfirista. Sobre todo encabezados por el señor don Calixto Contreras, que mediante el consenso de estos dos pueblos fue nombrado representante o líder para que los encabezara esta lucha en contra de los haciendas vecinas, sobre todo la hacienda de Sobrepío de Campa y Atotonilco de Campa, Sobrepillo, que era la que más mostraba el interés por apoderarse de estos terrenos de la familia López Negrete. Algo tiene que ver para que Calixto y un tal Doroteo Arango, gracias a esta familia, pues tomaran las armas. Los campesinos de Huila se opusieron para ese entonces, más o menos a principios de 1900, ya ellos habían formado un club liberal con la influencia de los hermanos Flores Magón. Este primer club liberal derivó en lo
los famosos células del Partido Liberal Antirreeleccionista. Entonces, ya con esas condiciones objetivas subjetivas de lucha, se empezaron a organizar en un comité, llamado Comité de Defensa de los Pueblos Unidos de Santiago y San Pedro de Urquiza, que tenía como único propósito defenderse ante los intentos expansionistas de las recién creadas haciendas en todo lo que es el municipio de Benjamín. Vale decir que Durango fue uno de los estados donde más hundió el latifundismo. Por ahí nos dice Pastor Rey que el estado de Durango, casi todo el estado de Durango, o sea, no hay nada más de 19 familias de hacendados. Y mediante esta ley se fueron apoderando de los terrenos baldíos, entraron las compañías deslindadoras, los declaraban libres. Y esta era una medida legal, legaloide, para que los hacendados fueran acrecentando sus terrenos. En Ocuila, como pueblo libre, no se dejaron. Se organizaron, inclusive, mediante el amparo de la Justicia Federal, que los amparó en 1901 ante los intentos de los hacendados. Y fue un caso muy sonado, porque este amparo lo ganaron los indígenas, porque, claro, aquí surge otra figura. Tenían la asesoría del señor don Severino Ceniceros, que se desempeñaba como secretario del juzgado de letras de Benjamín y conocía bastante de leyes. Le ganan el amparo a los hacendados y esto, pues en lugar de apaciguar los ánimos, los encendió más. Los hacendados, los López Negrete, que tenían una influencia muy amplia, una de las familias más connotadas de aquí en Durango, y que estaban incluso amparados por el gobierno del estado, su compadre Esteban Fernández, estaban amparados por el gobierno de la República. El vicepresidente Corral estaba casado con una prima de los López Negrete, entonces tenían los campesinos de Ocuila tenían todo en contra. Sin embargo, eso no menguó su ánimo para seguir luchando porque no les fueran invadir sus tierras. Y llegamos hasta 1905-6, en el que los hacendados definitivamente tuvieron que utilizar la fuerza pública, ¿sí?, los rurales de ese tiempo, el ejército, para desalojar de manera violenta a los indígenas. Y esto encendió más los ánimos, pasaron de la lucha legal a la lucha extralegal. Don Calixto Contreras, como lo había nombrado líder, pues era la cabeza visible, es tomado preso y como castigo lo mandan al servicio forzoso de leva, que era muy común en ese tiempo, es decir, a prestar servicio forzoso en el ejército, en algún regimiento del ejército. Igual que un tal insurrecto allá por el sur, Emiliano Zapata, que le aplicaron el mismo castigo. Don Severino Ceniceros es amenazado de muerte si sigue defendiendo a los indígenas de Ocuila. Don Calixto, pues ya prestando su servicio de leva, gran favor que le hicieron, ¿no? Nunca se imaginaron que iba a ser el gran líder revolucionario. Entonces aprendió el manejo de las armas, las tácticas y todo eso. De tal manera que en 1909, los campesinos de Ocuila y de Santiago y todo el valle de Cuencamé, ante las hostilidades, ahora sí que más radicales por parte de los hacendados, toman por la fuerza el Palacio Municipal de Benjamín. La primera acción que tomaron fue sacar de la cárcel a don Severino Ceniceros, y don Calixto, al darse cuenta de estos, se viene y encabeza, ahora sí, por medio de las armas, a los campesinos del valle. Con estas palabras, señores, pasó el tiempo del papeleo y de los amparos. Ahora sí, viene el tiempo de las armas. De tal modo que cuando estalla la revolución, 20 de noviembre de 1910, son los primeros que se presentan con Panchito Madero en San Luis Potosí y demuestran su adhesión, su apoyo al plan de San Luis Potosí. Entonces fueron los primeros que tomaron las armas en el Valle de Cuencamé y en toda la región. Se apoderan de toda la parte noroeste del estado de Durango, los municipios de Nazas,
el semidesierto y parte del norte del estado, donde surge otro líder que ya todos lo conocemos, Tomás Urbina. Pone sitio a la ciudad de Durango. En esta ocasión, en esta etapa maderista, no logran tomarlo, puesto que se dan cuenta que Porfirio Díaz renuncia, que era el objetivo, renuncia a la presidencia de la República. Después se viene el golpe de Estado, que ya todos conocemos, la usurpación del poder por parte de Victoriano Huerta, y los antiguos maderistas de Cuéntame vuelven otra vez a tomar las armas. Vuelven a tomar las armas y el municipio, el ayuntamiento de Cuéntame, encabezado por don Severino Ceniceros como jefe político, es el primero que manifiesta su inconformidad, se inconforma a reconocer el gobierno, a legitimar el gobierno de Victoriano Huerta. Y eso, pues obviamente, el ejército huertista enfoca sus baterías hacia la región de Cuéncamé. Los de Cuéncamé, ya con esa experiencia de lucha que han tenido durante la etapa maderista, se vuelven a organizar en lo que ellos llaman una junta revolucionaria, ahí en Cuéncamé, con el concurso de otros líderes como Orestes Pereira, que estaba de jefe de guarnición de Nazas, y se preparan, porque seguramente el ejército federal huertista tenía como objetivo tomar Cuéncamé. Ellos ya los estaban esperando, ya estaban armados, y es así como se inicia en Cuéncamé también esta etapa contra el huertismo. Don Calixto Contreras participa ahora sí en la toma de Durango, nombran como jefe a Urbina, sin embargo no les gustó la forma en que Urbina dirigió la toma de Durango, permitió el saqueo, permitió que la ciudad se incendiara. Don Calixto le dijo a su gente, la cuarteló, dijo, no, la revolución no se hizo para eso, para saquear, para robar. Los acuarteló, incluso les digo que el que desobedeciera la orden y el que participara en el saqueo iba a ser pasado por las armas. Don Calixto Contreras participa en la Junta de la Loma famosa, donde se conforma la División del Norte. Él es uno de las propuestas para ser jefe de la División del Norte. Sin embargo, en el último momento declina y nombra y se adhiere a la propuesta de Francisco Villa, diciendo que tenía más experiencia, tenía más fama de bragado, de valiente, y que era el indicado para dirigir la División del Norte. Nace la División del Norte en la Hacienda de la Loma, todos sabemos, el 29 de septiembre de 1913. Don Calixto asistió a la Junta de la Loma con el grado militar de coronel. Y una de las primeras acciones que tomó el general Villa como jefe supremo de la División del Norte, es nombrarlo o darle la categoría, la jerarquía de general de brigada. Y es así como lo nombra jefe de la Brigada Juárez del Estado de Durango. Y bueno, ya todas las batallas que libró la División del Norte seguramente lo va a platicar el profe Esbardo. Lo que sí les digo es que la mayoría de los revolucionarios que se han levantado en Cuéncamé se distinguieron, algunos en la Brigada Juárez que comandaba don Calixto Contreras, ya ascendido a general, otros en la Brigada Robles, en casi todas las brigadas de la División del Norte había gente de Cuéncamé. Algunos como jefes, algunos simplemente como comandantes, algunos, pero todos, en casi todas las brigadas había gente de Cuéncamé. Por eso, de ahí la explicación de por qué surgieron tantos generales revolucionarios. Algunos pensarán, bueno, pues todos estaban a la orden de Don Calixto. No, no, algunos se fueron a Chihuahua bajo las órdenes de otras brigadas, incluso de la propia Brigada Villa, a las órdenes de Rodrigo Ortega, a las órdenes de los demás jefes de las brigadas. Y su participación fue muy destacada, tanto en la toma de Torreón, ya como División del Norte, como en la segunda toma también, que se distinguieron ya bastante en la segunda toma.
y en la toma de Zacatecas. Ahí en la toma de Zacatecas se vio la conveniencia de la Brigada Juárez de don Calixto Contreras dividirla en dos, porque era la más numerosa, y surge la Brigada Ceniceros al mando de don Severino Ceniceros, también general. Después viene la etapa de la lucha de facciones, muy lamentable. Cuéntame, siempre fue considerada una región insurrecta, peligrosa, altamente insurrecta. Y desde las dos etapas anteriores, la maderista, como la huertista o constitucionalista, siempre se dio la conveniencia por parte del ejército de arrasar Cuéntame, de desaparecerlo, quemarlo. Y esto se vino logrando en esta etapa de la lucha de facciones. Cuando es derrotada la División del Norte en Celaya, don Calixto se viene a su región, derrotado también. La lucha la continúan por el sistema de guerra de guerrillas. El gobierno carrancista les ofrece la amnistía. Algunos lo aceptan, otros no, entre ellos don Calixto. No acepta la amnistía y menos el armisticio, entregar las armas. Porque ese día que todavía no le cumplían con su propósito, que era el reparto de las tierras o la restitución de las tierras que les habían arrancado los latifundistas hacendados. Don Calixto Contreras, finalmente, al no aceptar la amnistía, y en un acto de llegar a un acuerdo, lo convocan aquí a la ciudad de Durango para ahora sí firmar la amnistía. Y don Calixto es asesinado antes de llegar a la hacienda que habían puesto como punto para reunirse, en la hacienda del Chorro. Ahí es asesinado por el ejército carrancista. Y bueno, pues es el único que tiene, el Congreso del Estado es el único que tiene el nombre de uno de los generales de Cuéntame. Yo por lo pronto pues ahí le dejaría. Yo creo que hay mucho que platicar ya de estas etapas de la revolución. Se lo dejamos a mi amigo y gran historiador también, Eduardo Carreño. Muchas gracias. Eduardo Carreño Díaz, quien es historiógrafo, cronista, escritor y promotor cultural. Es oriundo de la población de Guzmán y Hernández, conocido como La Noria, egresado de la Escuela Normal Carlos A. Carrillo. Bueno, quiero comentarles que el maestro Eduardo Carreño se dedicó exitosamente a la docencia durante 40 años, dando clases desde el nivel de educación básica hasta el nivel medio, superior y profesional, donde su labor docente ha dejado huella positiva en todos sus exalumnos. En su segundo hogar, San Juan del Río Durango, fue nombrado cronista oficial del municipio de San Juan del Río desde 1994 a la fecha. El maestro Carreño es miembro y fundador, y también fue presidente en tres ocasiones distintas, de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Durango. Ha sido laureado con el premio Tepuzlacoli de Crónica Nacional en el 2008 en la ciudad de Texcoco del Estado de México. El maestro ha sido un historiógrafo apasionado, como usted lo sabe, de la vida del general Francisco Villa. Asimismo, el maestro Eduardo Carreño es un amplio conocedor de los 39 municipios del Estado y de importantes personajes como lo es Guadalupe Victoria, Nelly Campobello, Dolores del Río, el general Calixto Contreras, del cual nos habló el maestro también, y de Juana Belén, entre muchos otros. El maestro tiene unas obras importantes, bibliográficas, como él es la gastronomía tradicional de nuestro estado, la cocina de Doña Eva y la heráldica municipal del estado de Durango. El profesor Eduardo, como actor, ha participado en una decena de documentales de carácter histórico para firmas como Nat Geo e History Channel. Y como ustedes ya lo saben, pues el maestro da vida al general en su monólogo Aquí está su general, mismo que ha interpretado por más de 28 años en diferentes estados de nuestra república como en el extranjero. Pues actualmente el maestro, como ustedes lo saben, es el director del Museo Francisco Villa, y a quien cedo la palabra en estos momentos. Muchas gracias.
Agradezco infinitamente a todos los presentes, a todas nuestras autoridades. Señor General, bienvenido, como siempre, con la compañía y el respaldo siempre de nuestro Director General del Instituto de Cultura, nuestro Francisco Javier Pérez Mesa, pendiente en todos los eventos que el ICET realiza. Y este evento es muy importante porque es un evento del 114 aniversario del estallido de la Revolución Mexicana. Y el tener aquí con nosotros al subteniente archivista Marcos Ulises Rodríguez nos llena de entusiasmo porque vamos a entender y a saber cómo tener acceso al archivo del Ejército, al archivo nacional, donde tanta información, sin duda alguna, vamos a poder obtener. Muchas gracias. Para el maestro Anacleto, para mí, pues creo que también para usted va a ser un poco difícil los tiempos, pero nos vamos a limitar al tiempo correspondiente. Y bueno, yo quisiera en esta ocasión centrarme en la revolución en el estado de Durango, pero más que nada en el estallido. ¿Cómo es que inició la revolución y cómo cubrió el estado de Durango? ¿Cómo esta revolución mexicana tuvo impacto en nuestro estado y en nuestra ciudad? Por muchísimos años siempre escuché y lo veía desde otros ángulos, desde el estado de Zacatecas, desde el estado de Aguascalientes, desde el estado de Coahuila, del estado de Chihuahua. Durango, tierra de conservadores, tierra que no permitió jamás que Villa tomara la ciudad, cosa cierta. Las tropas villistas, concretamente la División del Norte, nunca tomó la ciudad de Durango. Sin embargo, sí vamos a ver toda la repercusión en el estado, por supuesto. Y prueba de ello es que el villismo a nuestra ciudad capital, pues realmente llegó tarde. Este recinto, que es maravilloso y que es el mejor museo del país referente a Francisco Villa, vamos a cumplir 12 años apenas. Tuvieron que pasar muchísimos años para que se hiciera un recinto aquí en la ciudad capital, pero sin embargo en San Juan del Río, en Canutillo, en La Loma y en 11 municipios con esa vocación, Villa estaba presente, porque en cada abuelo, en cada bisabuelo, en cada sobremesa, siempre se habla de la revolución y de Villa. Bueno, pues tenemos ahí la revolución en Durango, nos vamos a ir un poco rápido para poder abarcar los tiempos. Y el levantamiento al grito de Viva Madero. ¿Cómo fue ese levantamiento al grito de Viva Madero? No fue repentino, ni fue una ocurrencia, ni fue algo fortuito, no. Creo que todo viene a raíz de que después de 30 años en el poder del general Porfirio Díaz, donde ya su gobierno había pasado los límites, la corrupción a través del sistema de haciendas había rebasado los límites y el pueblo mexicano, el campesinado, los obreros, los jornaleros, incluyendo sus familias, pues ya no soportaban más, ya era demasiado. Entonces hay una entrevista, ¿sí? La entrevista James Kleinman, donde Porfirio Díaz dice: creo que el pueblo mexicano ya está maduro para poder yo ceder el gobierno. Si hay alguien que se interese, va a tener la absoluta libertad. Pues sí hubo, por supuesto. Había muchos hombres con gran preparación y con grandes idearios, indudablemente. Sin embargo, en ese momento surge Francisco Ignacio Madero. Un hombre joven, preparado, recién llegado de Europa. Entonces llega y dice: yo inicio ese trabajo. Y escribe el libro de la sucesión presidencial, el libro Regeneración. Entonces habla de todo eso, pero es un libro que llega a muy poca población. El alto grado de analfabetismo en el país era enorme. Aún así el libro se leía y había profesores que lo difundían y gente que lo difundía, pero no llegaba a todos. Sin embargo, se vienen las elecciones, se convoca a elecciones y viene nuevamente la fórmula Porfirio Díaz para presidente y Ramón Corral para vicepresidente. El mismo grupo de los científicos
también el Partido Católico, no estaban de acuerdo. Ya la corrupción que había ejercido Ramón Corral era enorme. El sureste estaba acabando con los sitios del Yaqui y del Mayo, esclavizados. ¿Por qué? Porque este personaje tenía muchos intereses allá, en los centros elequeneros y cafetaleros. Esto trae como consecuencia el rechazo. Se lanza a la campaña Madero. Ramón Corral le hace ver al presidente que hay gran peligro. El presidente no la cree, pero luego se convence. ¿Y qué hace? Toma prisionero a Madero y se lo llevan de Monterrey a San Luis Potosí. Estando preso Madero, con la consigna de que lo iban a asesinar, fue realmente milagroso, casual, que salvara su vida y se va. Se va a San Antonio, Texas. Las elecciones se hacían en dos términos, primarias y secundarias. En la primaria del 26 de junio de 1910, arrasa Porfirio Díaz, por supuesto, obligados por la corrupción de los hacendados. En la segunda, arrasa, queda en un 97% Porfirio Díaz. Entonces, Madero, destrozado, no se rinde. Realiza y formula el plan de San Luis Potosí. Y desde allá surge. Pero antes de que el plan ya estuviera escrito y antes de que el plan ya estuviera impreso y empezara a circular, ya estaba circulando la unidad a través de los clubes antirreeleccionistas. Ya estaba Abraham González con un club antirreeleccionista en Chihuahua. Ya estaba Silvestre Dorador aquí, Pastor Roel, en Durango, organizando el club antirreeleccionista. Ya estaban los hermanos Cerdán con Aquiles, ya estaban en todo el país esta semillero. Ya Villa, Pancho Villa, desde los últimos de septiembre, ya estaba en conexión con Abraham González. Y ese plan de San Luis, pues no es más que una convocatoria. Convoco al pueblo de México, a la ciudadanía, a levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¡Qué maravilloso! Pero los campesinos, los obreros, todos los jefes de familia tendrían el valor de dejar a sus hijos y a sus esposas ir a arriesgar la vida. Pues sí lo tuvieron, por supuesto. Entonces en La Laguna ya había un club, ¿sí? Este club nada menos que lo había designado López Ortiz. López Ortiz era de una familia acomodada, amigos de Madero, la época de, pues, como hacendados. Ellos vivieron primero en San Antonio, luego se vinieron al rumbo de Parras, al fin se vino a La Laguna, y él conectó a los cabecillas. Al primero que conectó fue precisamente Calixto Contreras, porque ya desde 1905 estaba en la lucha. Pero también ahí tenemos, cuando Mariano López Ortiz convoca a Manuel N. Oviedo, era profesor en Torreón, y tenía mucho dominio. Él había estado trabajando muy de cerca con los Flores Magón. A Jesús Agustín Castro, que tenía un conocimiento pleno y llegaba toda la comunicación y era un líder porque era el jefe de tranvía de Lerdo a Torreón. Recordamos que Gómez Palacio, fundado en 1905, y Torreón recién fundado, la población mayor era la de Lerdo. Pero luego Orestes Pereira, que era herrero o ojalatero de Santa María del Oro, pero con dos hijos jóvenes, pero muy entrones, Gabriel y Orestes Chico. Luego Sixto Ugalde, que era agricultor de la región Laguna, y por supuesto Calixto Contreras. Cada uno tenía su gente. Ahí no vamos a menospreciar a otros importantes como Dionisio Reyes, Gregorio García y Martín Triana, que también entraron a la lucha de inmediato. Ahí vemos las fotografías de Jesús Agustín Castro, Orestes Pereira y don Calixto Contreras. Para darnos una idea solamente, nos vamos a este mapa muy rápidamente. En esos años, estamos hablando de 1910, el estado de Durango tenía una división política con 12 partidos.
A lo mejor para ustedes que están un poquito lejos se les hace difícil ver las letras, pero el primer partido es el de Durango, luego Cuencamé, Indé, Mapimí, Mezquital, Nazas, Nombre de Dios, El Oro, San Dimas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Tamazula. Esos son los partidos en los que se dividía el estado de Durango y cada uno tenía las municipalidades. Por ejemplo, la de San Juan del Río se componía de Rodeo, Coneto y Pánuco de Coronado, y así cada una. Bueno, pues en ese levantamiento del plan de San Luis, para el mes de diciembre vemos ahí con flechas los levantamientos, y vamos a empezar desde el norte. Y ahí tenemos a Orestes Pereira y Pablo Lavín. Pablo Lavín fue un personaje muy especial porque era hacendado, era un rico hacendado, hermano de hacendados muy importantes, ¿sí? Entonces en La Laguna, mas sin embargo él también se unió a la causa y fue de los levantamientos. Orestes Pereira y Pablo Lavín desde todo ese partido se apoderaron de Nazas. Pero luego Tomás Urbina surge en El Oro e Indé, obviamente con todo San Bernardo, Ocampo, Hidalgo, pero ahí se instala. Luego nos vamos al noroeste y tenemos en la Sierra de Canelas a Domingo Arrieta y sus cuatro hermanos, Mariano, Eduardo, José, ¿sí?, y Domingo. Ellos están en la serranía, toman Topia primero, luego toman Santiago Papasquiaro y finalmente Tejamen, que no existía Nuevo Ideal, y luego toman Canatlán. Luego en el oeste totalmente Ramón F. Iturbe y Conrado Antuna suben por Tamazula y toman también Topia para bajar a Durango. Más al sur, en San Dimas, Sergio y Matías Pasuengo. Matías Pasuengo hace un libro maravilloso de la toma de Durango. Era un hombre intelectual y muy capaz. Luego, en el sur, por Nombre de Dios, se apodera del partido de Nombre de Dios Luis Moya y Pánfilo Nandera, que eran del estado de Zacatecas. Luis Moya tuvo una presentación muy fugaz, pero muy valiente, porque muere en batalla inmediatamente en 1911. Ellos toman Nombre de Dios, aunque fueran zacatecanos. Y luego nos vamos más al norte, Cuencamé, con Calixto Contreras, por supuesto, que con Severino Ceniceros. Y más al norte vemos, al este totalmente, a Jesús Agustín Castro, que se viene con Lerdo, Gómez Palacio, que son ahora, y todos esos municipios tomando el partido de Mapimí, porque esos municipios pertenecían a Mapimí. Ese es el levantamiento principal en el primera etapa, estamos hablando 1910, y ellos todos circulan hasta Durango en 1911. Para sorpresa de su gente, era enorme ver ese levantamiento. ¿Cómo iba a ser posible que los alzados ya estuvieran apoderados de Durango? Luego nos vamos a otra etapa, que sin duda alguna es ya cuando se pacifican y se amnistían, porque precisamente en los tratados de Ciudad Juárez les dicen, ya no hace falta tomar Durango, ya la guerra se ganó. El general Porfirio Díaz renunció el día 25 de mayo. Todos tranquilos y vámonos a las elecciones para que gane el señor Madero. El señor Madero toma posición después de ganar sus elecciones del 10 de octubre de ese año, de 1911, toma posición el 6 de noviembre, pero luego para marzo tiene un levantamiento enorme en su contra. Primero en el sur, la levantamiento, y ya no con él, Zapata, porque no repartió las tierras en el sur como Zapata lo pedía, pero en el norte Pascual Orozco, porque decía no cumplió mis objetivos ni lo que yo pedía. Con Pascual Orozco se levanta José de Jesús, conocido como Cheche Campos, Benjamín Argumedo, José Maciel y Pablo Lavín. Se levantan otra vez, pero
revolución. En esa contrarrevolución, todos vuelven a luchar en contra de ellos y los sofocan. Ahí entra Villa ya en Durango. Y Villa entra bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Y con la batalla de Tlahualilo le dan un grado, ahora sí oficial del ejército, como general brigadier el 11 de mayo de 1912. Pero luego nos vamos a la toma de Durango, porque viene la usurpación. Asesinan al presidente Madero y a su vicepresidente, y no queda más que levantarse todos de nuevo. Y el primero en levantar las armas fue Calixto Contreras con su gente. Luego lo aseguraron y se vino Domingo Arrieta. Los Arrietas entran en acción y entran todos en acción. Dieron un ataque a Durango y la defensa social los sofocó junto con el ejército. Entonces hablan con Tomás Urbina. Tomás Urbina tenía los mejores hombres montados en el oro indel, la mejor caballada, las mejores armas y se vino. Y Urbina dijo, sí, acepto, pero yo voy a ser el líder, yo voy a dar las órdenes. Y el 18 de junio de 1913 toman Durango. Vean cómo quedó la ciudad, terriblemente destrozada. Esos son los edificios del centro. Bueno, el de lado, el de aquel lado que es el portal de las Palomas, tuvieron que, pues, que destruirlo totalmente, acabar con él porque estaba en ruinas. El de este lado, que es en la esquina de Constitución, pues sí, ese se volvió a restaurar. Estos otros, vean, así quedó la capital de Durango después de la toma de ese año. Una mancha que nunca se le quitó a Urbina, jamás, porque los demás generales, empezando por Pancho Villa, dejaron de ser bandidos para ser generales responsables en la causa. Pero Urbina, pues nunca dejó de ser bandolero, nunca dejó de robar y saquear. El general Francisco Villa funda la División del Norte, de la cual ya nos habló el maestro Anacleto, y se hace la máquina de ganar batallas. La toma de Torreón de 1913, la toma de Ciudad Juárez, que tanto prestigio dio a la División del Norte con el ataque en el tren de Troya, que se le llamó. La toma de la batalla, más que nada la batalla de Tierra Blanca. Luego Villa es gobernador un mes en Chihuahua y se viene en enero la batalla de Ojinaga, donde se convierte Pancho Villa en el primer actor extranjero para Estados Unidos. Luego la segunda batalla de Torreón, la más gloriosa, desde el Cerro de la Pila, con las mejores estrategias militares. Las anteriores fueron dirigidas por Villa, la de Torreón ya era con el apoyo de Felipe Ángeles y se notó enormemente. Y luego culmina con la batalla de Zacatecas, por supuesto que también se perdió. Perdieron en el Bajín. Ahí vemos la Junta de la Loma nombrando al general Villa. Vemos una escena de la batalla de Tierra Blanca. Y con esto yo concluyo para dar oportunidad a nuestro invitado especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, para finalizar, tengo el agrado de presentar como panelista al subteniente archivista Marcos Ulises Rodríguez Chico. Licenciado en Historia por la UNAM, cuenta con innumerables estudios, por ejemplo, diplomado en Historia Económica Global, además de ser un destacado catedrático para los sargentos segundos y primeros en formación relacionados con el tema de Archivología Documental e Historia de México en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, logrando también importantes ascensos hasta llegar a subteniente archivista. En la actualidad se desempeña sus servicios en la sección de Historia de la Dirección General de Archivo de Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Destaco especialmente que el subteniente archivista Marcos Ulises Rodríguez Chito colaboró con la elaboración de las obras bibliográficas, como lo es el 150 aniversario del triunfo de la República, a través de las joyas documentales de la Defensa Nacional, Origen, Evolución y Heráldica. Pido un fuerte aplauso para nosotros.
Sí, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación que me realizaron para participar en este evento a nombre de mi general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y alto mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Dejando en claro desde el comienzo que lo que les voy a presentar es el resultado de una investigación académica contrastada con diversas fuentes, lo cual es la interpretación que yo les he dado, no refleja la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son las interpretaciones, aportes y conclusiones que yo he realizado sobre el tema que les voy a platicar un poco. Y bueno, también es la primera vez que estoy aquí en el estado de Durango. Aprovecho pues también la ocasión para comentar y agradecer que me inviten a este tipo de espacios de discusión, intercambio de ideas, y más sobre un tema tan interesante, tan complejo como es la Revolución Mexicana. Un proceso a partir del cual muchas de las decisiones que tomó el Estado mexicano se configuran a lo largo del siglo XX. Es decir, no podemos entender todo el siglo XX mexicano sin hablar de la Revolución Mexicana, con todos sus asegúnes, sus pros, sus contras, los diferentes caminos que tomó el propio proceso histórico. Y bueno, la exposición la voy a centrar en dos aspectos que considero fundamentales para problematizar este fenómeno histórico. El primero son los antecedentes de la Revolución Mexicana que contribuyeron en la conformación del actual Ejército Mexicano, teniendo como raíz o como punto de partida el Ejército Constitucionalista en 1913. Y en un segundo plano, en un segundo tema, voy a hablar un poco sobre los registros documentales, en este caso la importancia del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, de manera particular sobre un fondo documental que se llama Veteranos de la Revolución. Veteranos de la Revolución, de manera muy general, aunque lo detalle más adelante, es el registro documental de aquellas mujeres y hombres que sin tener una instrucción militar o un grado militar, se unieron a alguna de las diferentes facciones revolucionarias, es decir, ciudadanos, hombres y mujeres, que antes de la Revolución probablemente jamás habían tomado las armas o jamás habían tenido una participación activa en algún movimiento social. Sin embargo, con la Revolución se unen a alguna de estas diferentes facciones: villistas, constitucionalistas, maderistas y demás. Mucho de su actuación o de su evidencia documental se resguarda en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Vale? Igual, esperando no resulte tan extensa la exposición, me voy a pegar a alguien que tengo armado. Sobre el camino lo vamos nutriendo. Y comienzo con una imagen que justo es representativa del punto que quiero tocar, en el que la revolución no solo la hacen los hombres, no solo la hace el propio ejército, sino que es un proceso que engloba prácticamente a toda la sociedad de ese momento. Mujeres, hombres e incluso niños que se van uniendo en diferentes momentos y diferentes causas a este proceso. La imagen la retomo de la fototeca de Lina, y es una soldadera junto a tropas revolucionarias justo en el South, aquí en el estado de Durango, más o menos para 1917. Ya bien iniciada la Revolución Mexicana. Lo que les comentaba al inicio, centro la exposición en dos puntos: los antecedentes que contribuyen a lo que hoy somos como Ejército Mexicano, y en un segundo punto, los registros documentales del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Comienzo la exposición situándome en el año de 1913. Ya mencionaron mis otros compañeros panelistas que inicia en 1910. Sin embargo, para los fines de la exposición nos vamos a 1913, de manera particular al contexto del fin de la primera etapa de la Revolución Maderista. Después de los sucesos de la Decena Trágica, la llegada al Ejecutivo del general Victoriano Huerta. Y justo un día después, comienzo con el decreto 1421 del 19 de febrero de 1913. ¿Por qué partir de este documento? Este documento lo vamos a considerar el documento génesis, el origen del Ejército Constitucionalista. Es emitido a través del gobierno del Estado
Coahuila, importante mencionar, Venustiano Carranza era el gobernador de esa entidad. Él es quien lo promueve, lo influye, impulsa para que el propio Congreso Estatal emita este documento. ¿Qué decía este documento o por qué es importante? Abro cita. Sin embargo, el punto más significativo fue el segundo artículo, donde se indica lo siguiente: se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado, es decir, a Venustiano Carranza, en todos los ramos de la administración pública, para que suprima los que crea convenientes. ¿Qué quiere decir? Le están dando las facultades para que él tome las decisiones y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Es la primera respuesta que se va a hacer desde un gobierno estatal para hacer frente a los sucesos que están ocurriendo en la Ciudad de México, la llegada de Victoriano Huerta al poder. Pero no lo hace a título personal de Venustiano Carranza, lo hace desde su figura como gobernador del estado de Coahuila con el respaldo del propio Congreso Estatal. Es decir, no es a título personal, lo hace a partir de su cargo público. Entonces, lo que les comentaba es un fundamento legal para la creación de un nuevo ejército que hiciera frente al Ejército Federal, que tiene una tradición que viene desde el Porfiriato. Y también es importante mencionar que nace o se presenta como un garante de las instituciones y del orden constitucional. Es decir, no se va a imponer, va a buscar que se restablezca el orden constitucional que se ha perdido con la muerte de Francisco I. Madero. En este contexto, y continuando igual con el recorrido documental que voy realizando, se menciona el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe, redactado y firmado el 26 de marzo de 1913, es decir, unos cuantos días después del primer documento, en la hacienda de Guadalupe, en el actual municipio de Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila. Nuevamente va sobre esta integración de la nueva Fuerza Armada. La relevancia de este documento es que nos está designando a Venustiano Carranza como el primer jefe de esta Fuerza Armada, de cual de la que habíamos retomado desde el 19 de febrero, una nueva Fuerza Armada, y aquí se establece que esta Fuerza Armada va a adquirir la denominación de constitucionalista. Para continuar con este recorrido, es importante mencionar esto. Carranza, siendo civil, asume la jefatura de una Fuerza Armada, que en ningún momento se pierda el orden constitucional, que debe ser un civil, una persona civil, la que esté al frente del gobierno o del orden constitucional una vez que se restablece. Y otros puntos que refiere el Plan de Guadalupe, por ejemplo, lo tenemos en el artículo tercero, en donde también se desconoce a los gobiernos de otras entidades federativas que apoyen a Victoriano Huerta. Es decir, que la proyección que le está dando a Venustiano Carranza no se limita a un ámbito local, a solo su estado, sino que está buscando que tenga un mayor impacto, un mayor acercamiento con los otros estados y la proyección de carácter nacional. En este recorrido también es importante mencionar que para el mes de julio de 1913 continúa este proceso de consolidación del ejército constitucionalista, y de esta manera el 4 de julio en Monclova se emite un nuevo decreto. Lo relevante de este decreto o de este documento es la creación de 7 cuerpos de ejército. Estos cuerpos de ejército van a ser el del noroeste, el del noreste, el de oriente, de occidente, del centro, del sur y del sureste. ¿Qué nos indica esto? Que hay una intención de darle la importancia a esta Fuerza Armada, que cuente con una estructura que tenga representatividad, pero también con capacidad de operación prácticamente todo el territorio nacional, lo que les comentaba desde líneas anteriores, no se limita a un ámbito local o a un ámbito estatal, sino que hay una proyección de mayor alcance. Y que si bien era heterogéneo en sus integrantes, por las propias problemáticas y realidades que cada uno de estos lugares geográficos vivía, perseguían un fin común: el restablecimiento del orden constitucional. Situándonos nuevamente entre 1913 y 1914, 1914 es un año de consolidación, digamos que de mayor importancia para el constitucionalismo o el ejército constitucional. ¿Por qué? Porque el general Victoriano Huerta, consciente del avance revolucionario de manera particular del constitucionalismo,
y el complicado panorama que enfrentaba presenta su renuncia a la presidencia interina de la República que ocupaba desde aquellos sucesos de la decena trágica, un poco más adelante. Renuncia y en su lugar nombra al licenciado Francisco Carvajal, quien todavía unos días antes se había desempeñado como secretario de Relaciones Exteriores. Esto lo tenemos entonces para 1914, para el 15 de julio, y un mes más adelante, en la primera quincena de agosto de 1914, tenemos que, continuando con este avance que prácticamente es en todo el territorio nacional del Ejército Constitucionalista, no le queda al gobierno de Victoriano Huerta y al propio Ejército Federal más que comenzar a entablar negociaciones para disolverse, para entregar la Ciudad de México, ¿sale? Esta imagen es de las más representativas, la firma de los tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto de 1914, a bordo de un vehículo Packard que se alcanza a apreciar la orilla, y el general Álvaro Obregón, como representante del constitucionalismo, firmando los tratados en los que se establece una doble intención, que pues es la disolución del ejército y la capitulación de la Ciudad de México. Entre los participantes y los firmantes destaca, por ejemplo, el general Gustavo Salas, quien se desempeñaba como secretario de guerra, y el contraalmirante Otón Pello Blanco, que era el representante de la Armada. Estas dos fuerzas de origen federal frente al constitucionalismo que está siendo representado por Álvaro Obregón. Y doy lectura ampliando el escenario sobre el actuar de este ejército constitucionalista y sus interrelaciones con otros grupos y facciones revolucionarias. Es preciso señalar que, en términos numéricos, la mayoría de las unidades participantes en la revolución fueron de las armas de infantería y caballería, las cuales combatieron con los mismos sistemas de los federales. Así pasaban del orden cerrado al disperso, incluyendo tropas irregulares y el cuerpo de rurales, y por ahí lo habían mencionado los otros compañeros panelistas, que estos cuerpos rurales también se suman, junto con la infantería, la caballería y la artillería, van a constituir el grueso de cómo se realizaban las operaciones de este ejército constitucionalista. Y doy lectura también, ajustando estas breves palabras que les presento, al tiempo planeado para la exposición y a la relevancia de los sucesos, pues la intención no es ni relegar en la memoria histórica ni colectiva algún hecho que seguramente también contribuyó al constitucionalismo. Solo estoy enlistando y puntualizando algunos de los más relevantes y a partir de los cuales se comienza el relato de todo el proceso. Mencionando que si bien esta Fuerza Armada tuvo orígenes ideológicos similares a otros grupos, es decir, el Ejército Constitucionalista, a lo largo de la lucha armada, las problemáticas de cada región y su manera de entender la realidad, así como las decisiones de cada uno de los caudillos y líderes revolucionarios, tomaron, contribuyeron a marcar las diferencias, rupturas y los diferentes caminos que siguieron las facciones revolucionarias. Continuando con esta breve participación y situándonos en el triunfo de la Revolución Constitucionalista y la promulgación de la Carta Magna de 1917, en cuanto a la reorganización de esta Fuerza Armada, abro cita, se tuvo que tomar como modelo la estructura del Ejército Federal, pues no se contaba con técnicos que pudieran diseñar algo diferente. Cierro cita. Asimismo, adoptó el nombre de Ejército Nacional como un concepto bajo el cual las facciones revolucionarias lograron unificarse. ¿Qué quiere decirnos esto? Que en su primer momento, cuando triunfa el constitucionalismo del 17, o la promulgación de la Constitución del 17, de manera administrativa o orgánica, el Ejército Constitucionalista es muy similar al federal. Sin embargo, ya entrada la década de 1920, va a vivir su propio proceso de profesionalización, y a partir de ahí se explican muchos cambios al interior del Ejército. Por otro lado, la Constitución del 17 ya nos refiere a este Ejército Constitucionalista como un Ejército Nacional, es decir, que ya no es propiamente de una facción política o de un momento histórico. Lo que les comentaba, se adopta el nombre de Ejército Nacional. Ejército Nacional también para que quede claro que no es el ejército de unos cuantos, sino que tiene una mira de unificación y más adelante de reconciliación entre las diferentes facciones. Este cambio de denominación lo vamos a tener, como hoy nos conocemos, como hoy se denomina la institución, como Ejército Mexicano, hasta 1948, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto
les comparto la fecha, es el 29 de septiembre de 1948, cuando se deja de ser un ejército nacional por un ejército mexicano. ¿A qué obedeció este cambio de denominación? Atiende a que el nombre se vinculara con la nacionalidad de todos sus integrantes y no a una época histórica, como ya lo habíamos vivido en otros momentos de la historia nacional, el ejército liberal, el ejército de la república y demás, que respondían solo a un momento o a una corriente o simpatía ideológica o política. La intención ya en 1948, situándonos en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial y los hechos que están marcando el rumbo nacional, es que esta fuerza tenga una representatividad más fuerte, pero también con un sentido de identidad y de pertenencia mayor, con mayor arraigo entre todos los que lo integramos. Y justo con esto cierro el primer apartado de lo que les quiero compartir la tarde de hoy y abro el segundo punto, que bueno, la presentación la titulé como la importancia del archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Fondo de Veteranos de la Revolución. Nos situamos nuevamente en el fin de la Revolución o en el triunfo del constitucionalismo para 1917, inicios de 1920, con los problemas y las nuevas realidades que esto trae. Una de ellas es la reorganización que va a sufrir el Ejército Nacional para 1920. Esta profesionalización toma diferentes rumbos. Se inicia con el general Álvaro Obregón, de manera particular con Plutarco Elías Calles, para 1924 aproximadamente, y una de sus primeras acciones o decisiones es reducir el número de efectivos, el número de generales, jefes oficiales y soldados revolucionarios. ¿Para qué? Pues encaminado a esta profesionalización, pero también para garantizar el control y la administración de los recursos económicos. De manera paralela, que se buscaba con ello también reducir la aparición de nuevos caudillos, que estos caudillos se unieran a la revolución ya en forma o a través de la Fuerza Armada, que era el ejército ya para este entonces, el Ejército Nacional. Y esto se vincula con el siguiente punto que maneja la diapositiva: esta reducción de efectivos, si bien cumple su objetivo de reducir el número, pues deja en cierta situación de inestabilidad a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que habían participado en la revolución y que incluso ya tenían un grado militar. ¿Cómo les vamos a denominar ahora a ellos? ¿Como exrevolucionarios, como excombatientes, como veteranos de la revolución? Se abre ahí toda una discusión de cómo referirse a ellos, qué figura van a tener y si se pueden integrar a este ejército, qué hacer con ellos. Se maneja de manera indistinta como excombatientes. Y nuevamente, bajo el contexto de la década de 1920-1930, las organizaciones de veteranos surgen entonces en distintas regiones del país a partir de la década de 1930, de manera particular con el gobierno del general Lázaro Cárdenas, 1934-1940, las cuales no solo buscaban el reconocimiento del poder ejecutivo, sino consolidarse como organizaciones fuertes, capaces de transformarse en las negociadoras de los excombatientes con las autoridades gubernamentales. ¿Cuál es la intención también de muchas de estas asociaciones? Hacer presión para que obtengan algún beneficio económico, alguna pensión, algún otro beneficio como el seguro médico, y que se les reconozca efectivamente su participación. Se enfrenta a una nueva serie de retos. ¿Cómo determinar o con base en qué? Decir tú sí fuiste revolucionario o tú no fuiste revolucionario, o según quién lo fuiste y según quién no lo fue. De manera muy simple, muy sintetizada, esto llega a los oídos, a la atención del presidente Lázaro Cárdenas, y se integra lo que se conoce como la Comisión Pro Veteranos de la Revolución. Ya para fines de la década de 1930-1939, hay una serie de leyes y de medidas administrativas donde ya se maneja esta figura del veterano de la revolución o los veteranos y veteranas de la revolución. Esta comisión pro veteranos, ¿qué hacía esta comisión? Se encargaba de emitir diferentes opiniones para que las mujeres y hombres que habían participado particularmente entre 1910 y 1911 con Madero y de 1913 a 1914 contra Victoriano Huerta,
se les expidiera un reconocimiento oficial en el que se aceptaba que sí eran reconocidas por el propio Estado como veteranos y veteranas de la Revolución. Igual, este récord es la descripción de la condecoración que cada uno de ellos obtuvo. Y para ir cerrando un poco el punto, en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional está organizado en tres grandes grupos documentales. Uno que se denomina Operaciones Militares, que nos va a hablar sobre los hechos de armas, partes de guerra, comunicaciones, radiogramas y demás, de operaciones del Ejército Mexicano de 1821 hasta 1913-1914. Otro grupo documental que se denomina Cancelados. Ahí va a haber expedientes de personal de las jerarquías desde subteniente hasta general de división. Y la temporalidad abarca igual de 1821 a 1914-1915 aproximadamente. Y un tercer fondo documental, que es el de los veteranos de la Revolución. En este fondo documental se resguardan aproximadamente 14.400 expedientes de hombres y mujeres de todo el país que sin ostentar una personalidad o institución militar previa al inicio de la Revolución Mexicana, lograron comprobar su participación en alguno de estos dos periodos de la Revolución. Y de manera particular, se tienen 920 expedientes de hombres y mujeres de aquí del estado de Durango. Y entre ellos destaca pues, el reconocimiento al general Francisco Villa y mujeres como Celia Espinosa de Bolaños o Natividad Álvarez Herrera. Importante mencionar esto, este fondo de veteranos está muy poco trabajado todavía desde la parte de la investigación académica, lo cual pues abre nuevas líneas, ¿no?, de investigación, y aquí les compartía un poco sobre lo que yo reflexionaba. A través de estos expedientes es posible obtener nuevas lecturas, ya que nos permite desarrollar nuevos ejercicios de aproximación histórica, como analizar el perfil social de las mujeres y hombres que se sumaban a alguna facción. Es decir, si cumplían cierto rasgo de personalidad, cierta afinidad política, ideológica y demás. Las edades en las que se incorporaron, para irnos dando cuenta de qué perfil social también se maneja, si eran muy, muy jóvenes, muy, muy, muy adultos. Y en algunos casos conocer a detalle cuál fue su participación. Recordando también que la revolución no solo se desarrolla en el campo de batalla, también en un aspecto político e ideológico que trastoca la vida pública y privada de la sociedad. La condecoración que les comentaba, esa se refiere al primer periodo, el de 1910 a 1911. Aparte del reconocimiento que se les hacía, se les otorgaba esta condecoración. Se crea en octubre de 1939, como les comentaba, con el presidente Lázaro Cárdenas. Y es en la descripción heráldica, corresponde a una cruz de malta de brazos esmaltados, en rojo, rematados por esferas de metal dorado, en medio de los brazos, saliendo del centro, unas de rayos en forma de resplandor. El campo del escudo está dividido en dos círculos concéntricos, que es donde tiene la leyenda de mérito revolucionario, la temporalidad y a qué periodo correspondía. Y la condecoración del mérito revolucionario del segundo periodo, bastante similar a la primera. Cambia por ahí los colores en azul y el medallón rojo. Y al centro la descripción que nos hace, que nos refiere al segundo periodo. Y la temporalidad también, que acredita la participación. En estas últimas diapositivas me voy a ir un poco más rápido, ya son muy gráficas. Nada más para comentar esta parte que les he venido platicando de los veteranos y veteranas de la Revolución. La primera imagen que estamos viendo es de Celia Espinosa Jiménez. Y permítame un momento. De ella, el expediente, dentro de toda la documentación que tiene el expediente, nos indica que participó en el movimiento contra Porfirio Díaz. ¿Y en qué consistió su participación? En propaganda verbal y por medio del reparto de publicaciones clandestinas. Es decir, que sí estaba interiorizada, ¿no?, en el proceso revolucionario. La siguiente, por favor. ¿La anterior? Ese es su reconocimiento.
es el reconocimiento oficial como veterana de la revolución. En este caso incluso está mejor conservado el expediente porque nos da incluso una fotografía. No todos los expedientes se conservan en las mismas condiciones por el propio camino que ha seguido la documentación. El siguiente es de José Trinidad Arroyo. Él es originario de Chihuahua. Sin embargo, en esta imagen que les muestro, es el formato del cuestionario que llenaba. Una serie de preguntas donde se asentaba en dónde había participado o bajo las órdenes de quién. Aquí él manifiesta que participó tanto en Coahuila como en Durango y en Zacatecas. Y también el estudio que hacía la Comisión de Belgrano. Después de analizar los antecedentes, se opinaba si se reconocía o no, porque cumplía con los requisitos que previamente les había manifestado. También en este caso el de José Trinidad Arroyo, se cuenta con la fotografía, lo cual también pues permite visibilizar más a estas personas, a estas hombres y mujeres que participaron. El de Natividad Herrera, también es su reconocimiento, en este caso no tenemos la imagen o la fotografía, pero ahí tenemos el rescate documental y una imagen que rescatamos a partir de otra solicitud, donde ella le da la autorización para que otra persona continúe con sus trámites. El de Teodoro Rentería Larzola, que igual nos indica que estuvo combatiendo por aquí en Durango, según el estudio que se le forma, su imagen. Incluso él nos dice que cuando le llega su reconocimiento como veterano, vivía en San Juan del Río, aquí en Durango. Se llama Teodoro Rentería. Y ya estoy finalizando. ¿Cuál es el apellido de Escudero? Son igual bastante importantes. De Petra Chavira. Y es igual bastante reconocida aquí en el estado de Durango. Manifiesta ser natural de San Juan de Guadalupe, Durango, que participó tanto en Durango, en Coahuila, en Zacatecas y en Chihuahua, que su ocupación o su profesión la desempeñó como enfermera. Importante mencionar la historia de las enfermeras, tienen un recorrido histórico también bastante interesante, son de las primeras en ser reconocidas con el triunfo de la revolución. La Escuela de Enfermería del Ejército está desde 1938. También ya tiene bastantes años. Y nos igual, este es un certificado de servicio donde alguien más asienta su nombre y su firma, dándole validez a su actuación. Nos dice que la señora Petra Chavira, viuda de Peña, prestó eficazmente sus servicios como enfermera en la División del Norte, de 1913 a 1915, tanto en Torreón, Durango, Chihuahua y en lugares. Es su reconocimiento, a ella se otorga por el segundo periodo, de 1913 a 1914, lo que ya les había compartido en las diapositivas anteriores. Y cierro mi presentación, mi participación aquí en el espacio, con el estudio de opinión o la serie de consideraciones que se toman en cuenta para darle el reconocimiento como veterano de la revolución al general Francisco Villa. Es muy breve. Aparte de que pues, era un personaje de suma relevancia, no se necesitaba que acreditar tanto, lo que nada más nos va a decir, que se reconoce oficialmente como veterano de la revolución al extinto general de división Francisco Villa, debiendo conferirse a la persona que tenga derecho a las condecoraciones del primero y segundo periodo revolucionario. Y esta es la última diapositiva, la presentación, es su reconocimiento. El reconocimiento, como se lo otorga muchos años después, considerando que él muere en 1923 y esto de los veteranos cobra mayor relevancia o impacto hasta 1939, se lo otorga el 23 de noviembre de 1939. Se lo dirigen a una de sus esposas, a Austroberta Rentería, viuda de Villa. Sin embargo, en el cuerpo del documento ya nos indica que, aunque va dirigido para ella, el reconocimiento es al extinto general de división, Francisco Villa. Y con eso concluyo. Voy a ceder el micrófono para que nos hagan algunas dos preguntas. No me voy a extender más por cuestiones de agenda de nuestras autoridades y de nosotros mismos. Pero quien guste hacer una pregunta, por ahí les vamos a pasar el micrófono. ¿Tenemos un micrófono abierto? Ahí. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Yo creo que estamos todos encantados y muy emocionados por la plática. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta del millón, y yo creo que era la duda de todos,
Estos tres fondos de base de datos, por así decirlo, ¿están digitalizados o tenemos alguna manera de acceder a ellas nosotros como ciudadanos para hacer precisamente investigación histórica o se tiene que ir presencialmente o cómo serían los mecanismos? Por lo que se refiere a la digitalización, se tiene digitalizado todo el fondo de operaciones militares. Ese ya está digitalizado y está disponible para su consulta en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Está en la página de Memórica. Memórica es una iniciativa del gobierno federal en la que diferentes archivos históricos, tanto federales, estatales y municipales, han ido cargando ahí su documentación histórica. Tiene un motor de búsqueda muy simple. Uno puede googlear o teclear el nombre del personaje, de la población o el año y empieza a arrojar una serie de resultados. Están ya los expedientes digitales. Igual esto pues es más práctico tanto para nosotros como para ustedes, porque aparte contribuyen a que se sigan conservando los documentos, no están en una manipulación constante. Esos mismos expedientes son los que se resguardan en físico. Por lo que se refiere a veteranos de la revolución, mucho, sobre todo de la parte de las mujeres, lo ha trabajado el INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Tiene un libro que se llama Los Rostros de la Rebeldía. Es de 2012-2014, si mal no recuerdo. Y lo hace una investigadora académica. Ella se encarga justo de eso, de ir al archivo y consultar principalmente expedientes de mujeres. Incluso da las clasificaciones y da en algunas ocasiones una breve semblanza biográfica de 5 o 10 líneas, reconociendo la participación. Esta persona estuvo en tales estados bajo las órdenes de tal general. Y por lo que se refiere al último fondo de cancelados, ese sí únicamente lo tenemos en físico, aparte de que es el más grande. De ese es un universo aproximadamente de unos 120 mil expedientes. De veteranos son 14 mil y de operaciones son igual como unos aproximadamente 14 mil, 15 mil expedientes. Decía, el más numeroso es cancelados y ese la consulta solo se realiza en sala, en físico. Es decir, si hay que ir a la dirección de archivo e historia, el procedimiento es bastante sencillo, solo consiste en enviar un correo electrónico dirigido tal cual a la dirección de archivo e historia, y de la misma manera se responde su petición, indicando igual a ustedes pues los datos que nos puedan aportar mayor información o mayor luz, porque en muchas ocasiones pues también ocurre que no es el hijo sino el papá y lleva los mismos nombres y apellidos, o que es un homónimo, o diferentes situaciones que se van presentando. La respuesta es lo que les comentaba, se les hace llegar también vía correo electrónico y la consulta es en físico. Muy amable, muchísimas gracias, y pues ahora sí que pues bienvenido a Durango y ojalá que le guste su estancia aquí. Muchísimas gracias. Pues todo muy amable, muchas gracias por su presencia. Me inquieta saber si en Cuencamejo es apuntado Calixto Contreras o se encuentra en algún lugar. Mire, cuando les platicaba de la muerte de Calixto aquí en la hacienda de Chorro, fue sepultado primeramente en la hacienda de Enojo. Por cuestión de seguridad se lo trajeron a un rancho que se llama Las Coloradas, donde es el diputado Fernández, y que lleva el nombre ahora de Calixto Contreras. Después se lo llevaron a Cuencamé, ahí estuvo mucho tiempo sepultado los restos. Y últimamente, con motivo de la creación de la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango, se lo trajeron aquí a Durango. Está aquí en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango. Muchas gracias. Para este representante de archivos militares, ¿qué tiene que ver el artículo o el decreto donde se faculta a Carranza todas las facultades, incluyendo la tierra de Cuencamé, o es por otras causas?
En el decreto vamos a hacer en función de que él tome las decisiones o las facultades que el propio Estado le da, pero para hacerle frente a Puebla, con una respuesta desde el norte del país, recordando también que del norte en particular ya hay una serie de movimientos en diferentes regiones, no solo es Durango, no solo es Coahuila, sino que ya hay varios sentimientos y varios antecedentes históricos que nos indican que la revolución probablemente va a venir del norte, más que del centro o del propio sur. Maestro Eduardo, ¿nos podría mencionar algunos personajes que estén en el monumento a la revolución? Bueno, sí, en el monumento a la revolución en la Ciudad de México, espero no equivocarme, pero está Venustiano Carranza, está Álvaro Obregón, está el general Francisco Villa, está Lázaro Cárdenas y me falta uno más. Francisco y Madero son los que están ahí en el monumento a la revolución. Puedo decirle que no llegó a estar Zapata, porque cuando fueron a sacar sus restos no permitió el estado de Morelos ni la gente, o sea, el pueblo de Morelos, y permanece en el mausoleo que sigue estando en Cuautla. Ahí está un mausoleo Zapata con un monumento enorme de muy buena factura. Allá quedó los restos de Zapata, pero los demás ahí están en el monumento. Muchas gracias. Entonces, ahora sí cedo los micrófonos al maestro de ceremonias para concluir este acto. Muchísimas gracias. Gracias a Dios. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas y del público que nos acompañó. Para finalizar nuestro programa, solicitamos la presencia del maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director del Instituto de Cultura del Estado de Durango, para la entrega de reconocimientos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero felicitar al general Bravo, por favor también de acompañarnos, general. Y quiero en su persona que le brindemos esta noche un fuerte aplauso al ejército mexicano. Es un ejército de paz. Y que ahora, con la llegada de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ratifica, lo vemos acá en la imagen institucional, como un cuerpo de defensa de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y del Ejército por la gran labor que hacen en nuestro país, siendo una de las instituciones en las que más confían las y los ciudadanos, y esperemos que se siga siendo. Así que este evento también pues es parte de ese reconocimiento que los ciudadanos, la población civil le hace a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Muchísimas gracias. Y quiero, hacer entrega de una serie de reconocimientos. En primer lugar, voy a darle lectura a los, dice el gobierno del Estado de Durango y el Luis Francisco Villa, otorgan el presente reconocimiento, en este caso al profesor Esbaldo Carreño Díaz, por su aportación cultural a través del conversatorio 20 de noviembre de la Revolución Mexicana, permitiendo que se acabe la actividad de la región cultural de la región. Y bueno, también en el mismo sentido, agradecer a la participación del subteniente archivista Marcos Ulises Rodríguez Chin. Muchas gracias. Por supuesto, al profesor Anacleto Hernández y Hernández, cronista del municipio de Cuencamé, Tierra y Tierras. Y de igual manera, a nuestra moderadora, el día de hoy, a la licenciada Claudia Isela Gallego. Pues agradecerles de nueva cuenta a los jóvenes, siempre es complejo que los niños y los jóvenes de la actualidad tengan el interés por venir a escuchar de estos temas. Sin embargo, quienes hemos tenido una formación desde la historia, los invitamos a conocerla. Afortunadamente ahora hay un gran número de instrumentos para llegar a ella.
ahorita que comentabas lo de histórica, el subteniente, yo ya busqué y encontré cualquier cantidad de documentos que uno puede bajar en línea en un momento desde el teléfono celular. Así que gracias a las maestras y maestros que hicieron posible que hoy los jóvenes estuvieran aquí, y por supuesto a los amigos del Museo Francisco Villa, que cada que tenemos un evento se encuentran con nosotros. A nombre del gobernador Esteban Villegas, muchísimas gracias, buenas noches. Quedarse en el escenario para la fotografía del momento.